La primera vuelta, un poquito de entrada en calor, de tomar apunte, la segunda fuimos a ganarlo y lo ganamos. Y eso que lo entrenamos de la mañana, estuvimos ahí y me decían por arriba, y yo caprichosa, por abajo, porque salía y ahí me pasó, por caprichosa se me iba la pelota para afuera, pero entraba, el tema es que la regla no me dejó. Volvía. Volvía, bueno, la pelota vuelve al jugador, dice. El miedo era el pase de pique, lo único que se hablaba era ese, que era traicionero. Pero bueno, sabíamos que si hacíamos la mejor vuelta, no importa la primera, ganábamos. Y para mí es un sueño, es una locura, yo... Justo hablábamos de que soy una de las más chicas que ha venido, así que es muy pronto también porque yo estoy en plena carrera, así que para mí es una locura y ver a estos jugadores de tan alta calidad es impresionante para mí, así que disfrutándolo y también aprendiendo un poco de ellos, cómo viste, se enfrentan a las cosas, así que re contenta.